Muy buenas a todos. Os voy a decir una cosa. Con esta guitarra, aprendí a tocar. Después de 30 y pico de años que llevo tocando la guitarra, he vuelto a conseguir esta guitarra. Esta guitarra era de mi tío Nino, que murió hace 3 meses o así. Y bueno, pues allí buscando entre los trastos que dejó ahí mi tío en la casa, que dejó la casa, no tenía hijos ni nada, nada más que tenía nosotros los sobrinos, pues yo he ido y me he apoderado de la guitarra donde... La guitarra que aprendí a tocar, ¿no? Me está costando afinarla porque le he puesto cuerdas nuevas, pero... ya la tengo más o menos, A ver si la dejo bien afinada y nos tocamos algo con ella. Que sepáis que con esta guitarra aprendió Javier de Mora a tocar la guitarra. ¿Sabéis? Bien, bien. Y aún tiene buen sonido. Es una guitarra pues que tiene... No voy a decir nada, era de mi abuelo. O sea, que esta guitarra tiene... tiene 60 o 70 años o más, Creo que más. Puede que tenga 70 y pico, 80 años, y aún está flamante como el primer día. Veo que se desafina bastante porque le he puesto cuerdas nuevas, pero... Bueno, vamos a ver. Sigue sonando bien. Vale, sigue sonando bien la guitarrita. Pues bueno, pues... un poco desafinado con el de esto, hace días que no toco la guitarra y tal, pero bueno, ya que he tenido la oportunidad de encontrar la guitarra en la cual aprendí a tocar, que mi tío me la dejó. Pensaba que es una guitarra acústica, porque llevaba cuerdas de alambre, y yo pues le he puesto cuerdas, en aquel tiempo también le puse cuerdas de nylon para tocar flamenco, ¿no? Rumba y tal. Y bueno, quería que sepáis eso, que esta es la guitarra donde Javier de Mora aprendió. Este es de tamaño mediano, no es grande la guitarra, pero fue la que me dio mis primeros hábitos para aprender a tocar. Y bueno, y quería pues presentar este vídeo para que vierais que con muchos años que tengo una guitarra, mientras más años, mejor. Está un poquito abierta de aquí, si la veis. Ahora la encuraré, ¿veis? Que está un poquito abierta. Vale, pues ahora la encuraré. La he limpiado, tenía mucho polvo. La he limpiado, la he abrillantado. Y bueno, pues espero que con esta guitarra, pues... Él y Mati, por ejemplo, que ya sabe tocar algo, pero que... Como es más bien tamaño más pequeñito, No tan pequeña, pero que... Es un tamaño mediano para que Mati pueda aprender a tocar. Si queréis, pues tocamos algo, no sé. Vamos a ver que esté afinada bien. Eso se afina porque las cuerdas son nuevas. Estoy hecho lío. Dime, mujer,
estáis viendo que la guitarra está en su, con sus 70 o 75, 80 años que debe tener la guitarra, está en la flor de la vida aún. O sea que no pasan los años por ella, no pasan. Esto es un tutorial, pues, para que veáis que... Fijaros lo viejo que está todo, ¿eh? La he engrasado bien, ¿eh? Ahora me falta, pues, acabar de limpiarla bien y tal, ¿eh? Pero que bueno, que veáis que es una pasada. Bueno, gracias por verme otra vez de nuevo. Creo que he comprado cuerdas también para la guitarra mía, que estaba ya... Las cuerdas ya no sonaban casi. Y a la que esta tarde o mañana ya le ponga yo mis cuerdas y tal, igual mañana os subo otro vídeo, pero ya con mi guitarra, que ya suena como tiene que sonar. No, esta también suena bien. Y bueno, y espero que sea de vuestro agrado este vídeo. ¡Venga! ¡Ole! ¡Hasta el próximo vídeo!